Y hermanos y hermanas, den su like y suscríbanse, y pues vamos a 1000 likes este video, y pues den su comentario si quieren un buen saludito. Saludito el vato raro, saludito mi hermanito y te estoy saludando. Saludito a Anthony Azócar, saludito a mi hermanito, te están saludando, se te quiere mucho mi hermano, saludito a Legendaria Dash, saludito a mi hermanito, saludito a Alex Gamer, saludito a Parcito, se les quiere mucho a ustedes dos, saludito a Dao, saludito a mi hermanito Dao, se quiere mucho, saludito a El Mercelada, saludito, saludito a mi hermano, saludito a Zule Rodríguez, a Joshua Emiliano, se les quiere mucho mi hermano, y pues saludito a todos mis suscriptores, y pues que quiero un saludo de su lindo comentario y ser uno de los primeros en saludarlo, y se regalará 100 diamantes y pues vamos para el video. Y hola, ¿qué tal hermanos? Sí, hermanos, estamos aquí en un novio para el canal. Un video bastante, pero bastante épico. Y pues el video se trata de cómo tener el mejor pack de textura, cómo tener ropa veterana y exclusiva gratis, más, hermano, totalmente gratis, sin ninguna aplicación, mi hermano, nada de baneo, súper gratis, mi hermano. Y pues es visible, mi hermano, para los que preguntan, y si banean, no banean, mi hermano. Entonces se las traigo. Los créditos son a Oscar 27, mi hermano. Vamos, para que apoyemos al crack, mi hermano. Y pues esto trae emote, skin de arma, skin de ropa, perfil, banner, mi hermano, bolso. Miren, ahí tengo ese bolso chéverico, menos. Y pues miren, que me meten en armas también. Está todo, mi hermano. Y pues mi hermano, disculpen que me voy a demorar entrar al video, sino que pues estaba muy ocupadito, pero aquí ya estamos de vuelta. Y pues estamos con las mejores texturas, mi hermano, los mejores archivos para usar esa ropa chévere para los videos de TikTok, o para los videos de YouTube, para jugar así por diversión con esta ropa, mi hermano. Entonces vamos a meter un rato en inventario. Ahí pues nos metemos en el moto, nos vamos a meter primero en emote, vamos a ver los emotes, después miremos los mochilas. Bueno, ese sí no tiene, ese tampoco, este sí, miren. Ahí ustedes ven los que a ustedes les gusta. Mi hermano, la textura es muy fácil, solo que lo hagan así como yo los tengo. Si no lo entienden así, denme en los comentarios y hago otro nuevo explicando, mi hermano. Entonces ustedes ahí me dicen en los comentarios. Y pues miren, mi hermano, miren, ahí mira, muy épico esta ropa, mi hermano. Esta ropa y esta skin es muy épico. No sé por qué no aparecen los bolsos acá, pero cuando usted se los pone, se le aparece allá. Y pues, aquí ropa, mi hermano, no me aparece esta porque no, anoche ya me bajó. Pues miren, aquí está este, pero vamos a ver la ropa ya acá, mi hermano, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a ponernos una ropa bien épica. Allá tenemos los que nos gustan a nosotros, los angelicales. Entonces, vamos a dejarnos así. Vamos a buscar unos zapatos azulcitos ahí. No, bueno, así, bueno, estamos vestidos bien, pero bueno, solo para que ustedes vean que sí trae ropa. Y pues, mi hermano, vamos a cómo bajarle y a cómo ponerla. Y pues, hermano, aquí vamos a cómo bajar la textura, mi hermano. Aquí es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es buscar Chrome. Lo buscamos, no sé ustedes dónde lo tengan, pero yo lo tengo por aquí. Mírenlo acá. Lo van a mantener presionado. Se van acá en los ajustes y pues esperan que cargue. Y ya cuando cargue, pues se van a meter donde dice almacenamiento. Y llegan aquí, le van a borrar caché. Ya que lo hayan borrado, se salen. Y pues, mi hermano, ya que hayan borrado el caché del navegador, ahora se van para el video. Yo aquí ya lo tengo, por ejemplo, no, este no es el que soy ahorita, que este ya hace 7 días, este es otro. De lo que van a hacer es bajar a la descripción, ver más. Van a cualquiera de los dos. Si es para prefiere más, con el que hice el link para textura prefiere más. Si es para prefiere normal, pues con el de arriba. Entonces le dan el link. Entonces ahí les carga. Entonces tienen que esperar que les cargue, mi hermano. Entonces lo que van a hacer es bajar. Bajan, tienen que hacerlo así como yo lo estoy haciendo, porque si no, no la van a poder bajar. Entonces bajan, y pues bueno, aquí le dan, aquí en este azulcito, le dan, espera que cargue.
espera que cargue. Y ahí otra vez se la va a venir otra vez así. Entonces tienen que bajar, bajar, bajar. Bajan, hermanos. Y pues ya que hayan bajado, le dan otra vez ahí. Y pues ahí ya lo llevará al link. Y pues mi hermano, a mí me aparece Joe. Así, pues miren. Ahí me apareció. ¿Quieres? Porque yo ya lo bajé. Pero a usted le va a aparecer azulcito. Entonces le dan y lo bajan. Y pues mi hermano, así se baja la textura. Y entonces pues vamos a cómo ponerla. Y pues hermano, ya que hayan bajado la textura, mi hermano, ahora lo que vamos a hacer es bajar Z archivo, que lo pueden encontrar en, bueno, buscan ahí en Google, o no sé si está en la Play Store, pero lo buscan, ya que no me acuerdo cómo yo lo bajé, pero bueno, lo buscan, lo instalan, y pues entonces ya que esté ahí, entonces se mete, entonces, bueno, se mete, ¿no? Y le va a aparecer así. Yo lo que van a hacer ahí es meterse en Android, data, y van a buscar la carpeta de Free Fire, miren aquí. Entonces lo que más es meter, ¿no? File, se meten en File, se meten en Contecache, mi hermano. Y aquí en Contecache vamos a sacar esta carpeta que llama Optional, la mantenemos presionada y le damos aquí en copiar. Ahí se van acá arriba donde dice Contecache y le dan memoria del dispositivo. Y ahí le dan en esto verde, en este circulito verde que está aquí, que se los voy a estar señalando, le dan ahí. Y pues la van a pegar aquí y ya que la hayan pegado, bueno, les va a aparecer aquí. Bueno, esperan que cargue. Que bueno, pues que ya pegué aquí, pues mírenlo aquí, yo ya la tengo. Mire, ya, 7 de julio del 2022, junio, sí, no sé, bueno, pero de este mes. Entonces, pues, apenita la pasé ahora cuando coloqué la textura. Y pues entonces, mi hermano, ya que hayan sacado eso, entonces ahora sí, se meten en Android, data, buscan entre la carpeta Free Fire, File, con Tecache. Y pues, mi hermano, entonces esta que está aquí, la dejan normal. Ahí se devuelven. Y entonces van a coger esta carpeta y la eliminan. Le dan borrar. La borran. Yo no la borro porque me quiero quedar con la textura. Le dan borrar. Ya que la hayan borrado completo, entonces se van al juego, se meten. Esperan que cargue todo. Y cuando le aparezca, toca para iniciar, se salen del juego. Se salen del juego. Ya que se hayan salido del juego, se meten otra vez a Z archivo. Entonces le va a aparecer así, ¿no? Entonces allá ya crea otra carpeta, allá en data ya han creado otra carpeta Free Fire. Entonces aquí lo que van a hacer es meterse en download. Ahí van a extraer la textura, mírenla aquí, le dan extraer aquí. Yo ya lo hice, entonces pues ya no importa. Entonces, bueno, quita la carpeta, mírenla aquí, la que queda es esta. Se meten texturas y miren, FF más, FF normal. Para lo que ustedes lo quieran hacer es igual, no tienen que cambiar nada. Entonces yo lo estoy haciendo para el Free Fire normal. Entonces Free Fire normal. Ustedes quieren si lo hacen con esta carpeta o la hacen con File. Yo la hago con File. Le dan copiar, le dan acá arriba, el dispositivo, Android, data, Free Fire, y aquí la pegan en este bordecito también. En este bordecito la pegan. Yo no la pego pues porque ya la tengo, pero le dan pegar. Y ya que lo hayan pegado, ahora tienen por el Optional. Este es para la ropa, para que no la tengan que descargar. Le dan copiar, data. Y ahora sí se meten aquí, File, con Tecache, y le pegan aquí. Le dan, si le aparece reemplazar, le dan reemplazar a todo. Entonces, pues, ya que por ejemplo haya pegado todo, ¿no? No se meten al juego y ya van a tener su textura bien épica, la goza. Ya por ejemplo que la quieran quitar, pues hacen esto sencillo, mi hermano. Se meten en data, esta carpeta la borran, le dan borrar, se meten otra vez al juego, esperan hasta que le aparezca toca para iniciar. Ya después de tocar para iniciar, se salen del juego, se vienen otra vez para acá. Y acá no tienen que meter la textura, solo cogen el Optional y le dan copiar y lo pegan allá donde en Contecache. Bueno, se meten Android, data, Free Fire, File, Contecache y la pegan aquí. Ya no tener su Free Fire normal. Eso es para la ropa, para que no la tenga, para que no tengan que meter al juego y esperar que le cargue toda la ropa, porque se demora mucho. Entonces fácil y sencillo, mi hermano. Y pues mi hermano, si te gustó el video y si entendiste, dame tu comentario. Si no entendiste, de igual manera que no entendiste, para yo explicarte mejor en Instagram o hacer otra explicación más breve, mi hermano. Y pues gracias por ver el video. Pues bye. In the merry-go-round.
get shot at the bone in that merry-go-round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone.